Cuanta planta usted quiera, cuantas plantas usted cree necesario, que le está haciendo lo que es la falta del fósforo en las plantas, usted de esta manera es como usted lo va a encontrar. Sabe, viene a hacer un trabajo muy importante con nuestras plantas, porque además de que nos funciona como abono, también nos funciona de diferente forma y nos defiende a tantos bichos que perjudican a nuestras plantas. Hola, mi gente. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo está usted el día de hoy, mis hermosuras? ¿Cómo es? ¿Han estado ustedes? ¿Cómo tuvieron el fin de semana? Mucho trabajo, mucho que hacer, mucha venta de plantas, de flores, de lo que usted se ha dedicado a hacer en su trabajo, en su jardín, en su huerto, vendiendo frutas, vendiendo flores, vendiendo lo que usted esté haciendo, mi gente hermosa. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le funcionó esta semana? Espero que le haya funcionado de maravillas, que todo le haya salido de lo mejor, mi gente preciosa, que nuestro Dios Todopoderoso le haya bendecido de una gran manera excelente esta semana, y que comenzando el principio de semana, ya casi para finalizar el año, mi gente preciosa, que todo le salga de maravillas y que tenga usted mucha suerte en esta semana que usted se ha propuesto en trabajar hasta lo último que usted puede. Mi gente preciosa, hoy deseándole todo lo mejor. Aparte de esto, yo les quiero compartir, les traigo acá un consejo que es muy especial y es muy interesante para el cuidado de nuestras plantas. En primer lugar, tenemos por acá una sábila, si usted se da cuenta. Pero usted no ha analizado el beneficio que le trae la sábila como un abono orgánico para sus plantas, para que sus plantas permanezcan hermosas, para que estas coloridas flores se den de esta manera hermosas y así coloridas, que su color sea perfecto. El cuidado y el color de lo que son las Pascuas, las Nochebuenas, esto es excelente, mi gente, que lo logramos con lo que es la sábila. Con una simple hoja de sábila usted puede sacar un abono muy natural, que es orgánico, que no va a dañar sus plantas, sino que simplemente lo que usted va a hacer es alimentar las plantas para que permanezcan así de florecidas. Lo podemos utilizar en lo que son flores. Acá por acá, si usted ve, tenemos una begonia. Tenemos por acá una planta de sombra. Estas son plantas preciosas. Miren, acá tenemos una planta muy bella, muy preciosa, que con estos sus colores que ha mantenido, si usted se da cuenta, fíjense que la sábila hace un trabajo muy especial, muy eficiente, que yo ahorita le voy a platicar cuáles son los cuidados, cuál es el abono necesario que le trae la sábila. Ahorita usted se entera. Pues en la sábila vamos a encontrar lo que es el magnesio, el calcio, el fósforo para nuestras plantas, para que permanezcan nuestras plantas así coloridas, como les cuento, vuelvo a repetir, así las flores de coloridas, hermosas flores, maravillosas flores. Por acá tenemos un rosal, miren cómo nos ha respondido este rosal, miren qué botones hermosos, aquí está empezando con sus flores, pero esto, todo esto lo logramos a través de lo que es la sábila, porque todos estos abonos lo prevé la sábila. Si usted se da cuenta, lo único que tenemos que hacer aquí para sacarle el abono, el nutriente para nuestras plantas a la sábila, es que le quitamos todo lo que es la orilla de la hoja de las sábilas. Acá lo que estamos haciendo es quitándole lo que es la espina, que siempre tiene a la orilla, tiene alrededor. Esto se lo estamos quitando, y lo que vamos aquí buscando es lo que es el trabajo que estamos haciendo aquí, es buscando lo necesario en las plantas, lo que tiene la sábila por dentro. Lo único que vamos a utilizar acá es una hoja. Vamos a quitarle lo que es esto, se lo vamos a quitar, y acá lo que vamos a hacer es un trabajo muy especial, que usted va a ver, lo vamos a utilizar con lo que es la cáscara
y lo que es el bagazo de la sábila, de la aloe vera. Como usted lo conozca, como usted lo puede llamar de esta manera, es como usted va a conseguir que el fósforo, el potasio, el calcio que tiene la sábila, se lo aporte todo a nuestras plantas. Y esto lo podemos utilizar nosotros como riego, lo podemos utilizar en el huerto, lo podemos utilizar en el jardín. Bueno, así es como nos tiene que quedar la sábila. Miren, y de esta manera es como vamos a lograr nosotros esta floración preciosa que necesitamos en nuestras plantas. Tan solamente con una hoja de la sábila, y a nosotros acá en el jardín no nos hace falta la sábila porque tenemos de distintos tamaños. Tan solo con una hoja de la sábila usted tiene que lograr este trabajo en sus plantas, este abono orgánico natural en sus plantas. Lo único que necesitamos acá es nuestra licuadora, que siempre no nos puede hacer falta en casita. Bueno, y para esto necesitamos nuestra mini licuadora, y acá tenemos nuestro vaso y tenemos aquí un litro de agua. Esto es lo necesario que vamos a utilizar, y nuestro abono va a salir muy natural, va a salir excelente, y usted puede abonar cuanta planta usted quiera, cuantas plantas usted cree necesario, que le está haciendo lo que es la falta del fósforo en las plantas. Usted de esta manera es como usted lo va a encontrar. Y si usted tiene la sábila en su jardín, yo creo que es bastante necesario que usted lo pueda tener y lo puede utilizar de esta manera. Miren, por acá lo que estamos haciendo acá es quitándole lo que es los nutrientes que acá, para no desperdiciar lo que ya lo teníamos aquí en el plato. Ahora le voy a enseñar el trabajo muy especial que usted va a hacer. Bueno, como se dieron cuenta, miren cómo nos quedó el agua por acá. Acá ya le sacamos todo el líquido que la sábila brota por las orillas cuando uno corta, y no lo vamos a desaprovechar, porque muchas veces lo botamos, pero esto es necesario que lo aprovechemos, y ya lo pasamos acá a lo que es la mini licuadora, que nos va a ayudar perfectamente para sacar este abono muy especial. Y usted lo puede hacer en su casita. Es bastante fácil, bastante nutritivo para nuestras plantas. Nada más lo que usted tiene que hacer es esforzarse un poquitín para hacer este trabajo. Miren qué interesante, mi gente. Es maravilloso que usted a la mano tenga usted lo que son los abonos. A la mano tiene usted plantas. Como tiene abonos naturales caseros en la cocina, también en el jardín hay plantas que nos sirven para el mismo abono de las otras plantas, que necesitan siempre el abono necesario. De esta manera es como lo que hacemos por acá. Vamos a terciarlo con el litro de agua que tenemos por acá. Miren, el abono es excelente, mi gente. Acá, miren, la maravilla. Tiene usted su abono orgánico, natural. No va a dañar a usted a sus plantas, sino que simplemente lo que usted va a hacer por acá es alimentar sus plantas. Como le digo, lo puede utilizar usted en lo que son flores, en lo que es el huerto. Por acá tenemos una mata de chile. Va a aprovecharlo usted en el huerto y lo va a aprovechar para los colores de las flores, que permanezcan así coloridas. Lo podemos utilizar, y estas flores nos duran un montón si lo trabajamos de la manera que nosotros necesitamos, tanto como lo trabajamos en begonias, en geranios, en las nochebuenas, en los chiles, en los rosales, en los frutales. En toda planta que usted necesita, este abono es natural, mi gente preciosa. Así espero que usted lo pueda utilizar y que lo pueda preparar. Mi gente, es muy fácil. Yo les dejo por acá este consejo que es muy especial. Ya la vez usted está acá evitando a que los insectos le dañen a sus plantas. Fíjense que acá la sábila viene a hacer un trabajo muy importante con nuestras plantas, porque además de que nos funciona como abono, también nos funciona de diferente forma y nos defiende a tantos
bichos que perjudican a nuestras plantas. Y se lo utilizamos en diferente clase de plantas para tenerlas así, con esos colores brillantes y preciosos, lo vamos a utilizar de esta manera. Mi gente preciosa, yo espero que usted lo pueda hacer en su casita, que usted pueda hacer este trabajo. Es muy sencillo, muy fácil, que todos lo podemos hacer en casa. Pues acá, ¿se dieron cuenta? Yo le puse a todas mis plantas que yo necesitaba abonar ahorita. Con 1 litro de agua, usted puede hacer abono. Yo aboné acá 6 plantas y todavía me quedo aquí porque necesito abonar lo que es una mata de cítrico. Pues le vamos a poner también lo que es la sábila y ya verá usted la excelente, el excelente trabajo que hacemos a diario y nos ha dado resultado. Pues acá va para un consejo para usted en su casita. Espero que usted lo disfrute, espero que usted lo pueda hacer y se le haga muy fácil, porque a la mano todos tenemos una mata de aloe vera en casa, ¿verdad? Esto lo podemos hacer nosotros, si usted quisiera, usted lo puede hacer a cada 15 días, porque es un abono muy especial, es bastante fuerte. Lo hacemos por la tardecita, siempre la recomendación para que los maceteros no estén calientes, porque yo siempre utilizo maceteros sencillos, pero como son plásticos, calientan mucho, pues lo necesario de ponerle estos abonos es por la tardecita. Por la tardecita lo ponemos a cada 15 días y usted tiene una floración perfecta en su casita y flores hermosas, lindas, aseaditas, que no tengan hongos, porque de todo nos previene lo que es la sábila. Trae muchos comprimidos que usted se dará cuenta, el efecto es interesante, mi gente preciosa. Yo espero que a usted le sirva de mucho. Muchas gracias, mi gente. Hasta acá llegó este consejo importante, porque miren acá, esto es interesante, porque fíjense que este rosal hace poquito tiempo yo lo terminé de podar. Si se dan cuenta, lo podé hace poco y miren cómo lleva sus retoños, porque todos los abonos que acá llevamos, los abonos orgánicos que acá utilizamos, es necesario, porque miren cómo se ponen las flores, se ponen preciosas, porque aquí no hay ninguna ramita que no lleve su flor. Pues mi gente, yo se los recomiendo, haga estos abonos y usted tendrá flores de distinto color en su jardín. Muchas gracias, mis hermosuras, los quiero mucho, los amo de corazón y siempre, mi gente, no se le olvide que Dios nuestro Señor está siempre a su lado. Nuestro Padre Celestial está velando sus pasos y mi gente, nada más es de ver todos los días la luz del cielo, agradecerle a nuestro Dios Padre Todopoderoso por todas las maravillas preciosas que nos da, mi gente linda. Yo espero que usted se sienta feliz cuando usted esté haciendo su trabajo, que se sienta contenta y que nunca desmaye, sino que siempre manos a la obra, mi gente, con una mirada hacia el cielo. Gracias, Señor, por ese día tan precioso y por darnos una oportunidad más de poder trabajar nuestras plantas. Estas bellezas que nuestro Señor nos abastece de diferente manera con todas estas hermosuras que son plantas que nos alegran la vida. Y a base de esto tenemos vida, tenemos fuerza, tenemos salud y tenemos de todo, ¿verdad, mi gente? Muchas gracias, los quiero mucho. Un abrazote fuerte para usted en su casita en estas Navidades, que usted reciba su abrazo muy especial de la abuelita Ofelia. Y también recomendándole, mi gente, mi saludo especial para todos. Pues que mi saludo llegue hasta el último rincón del mundo, mi gente. Saludos a mi gente a nivel internacional, como a nivel nacional y a todos los departamentos. Un saludos a toda la gente de Sololá, a estas personas que hacen el apoyo para nosotros todos los días, que nos están apoyando con nuestros videos. Muchísimas gracias. Saludos a esta familia. Saludos a todos los departamentos, mi gente. Muchas gracias. Las quiero mucho. Los quiero mucho de corazón. Gracias, mi gente. Hasta pronto.